En Villa Huidobro, el servicio de corriente continua, desde sus inicios, fue dado por prestadores privados. La usina comienza a funcionar en 1914 por obra del señor Pedro Celsi, a su cuenta y riesgo. A partir de 1929, se hace cargo del servicio la Compañía Sudamericana de Servicios Públicos S.A. Argentina, y luego la usina local pasó a manos de la empresa estatal y nacional Agua y Energía, quien después de un tiempo la transfiere a la provincia de Córdoba. En el 53 nace la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, EPEC, que administra la usina hasta que en el año 1959, debido a reestructuraciones económicas, anuncia su retiro de la prestación del servicio. A partir de la necesidad de contar con energía generada mediante usina, vecinos de la localidad deciden formar una comisión promotora cuya finalidad será crear una cooperativa que brinde el servicio de corriente continua mediante la adquisición de la usina local. Es así que el 19 de julio de 1959 se realizó en el salón del Club Sporting la asamblea constitutiva de la cooperativa, con la participación de un centenar de personas. En dicha asamblea se aprobaron los estatutos sociales, se distribuyeron las acciones entre los asociados y se eligieron los miembros para constituir el primer consejo de administración. El Consejo de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa Huidobro Limitada mantuvo su primera reunión el 22 de julio de 1959. En dicha reunión se distribuyeron los cargos, quedando como presidente Raúl Fernández, vicepresidente Delmar Longo, secretario Norberto Álvarez Urquiza, prosecretario Armando Primón, tesorero Alejandro Dorato, protesorero Juan Repeto, como vocales Juan Bénica, Luis Mandolini y Pedro Araño, como vocales suplentes Serafín Armando, Esteban Bocheto y Pedro Marini, como síndico titular Tomás Miranda y como síndico suplente Raúl Iriarte. Las obras más importantes de este primer consejo de administración de la cooperativa de Villa Huidobro fueron la adquisición de la personería jurídica y la toma de posesión de la usina. Debieron hacerse diversas gestiones de manera personal ante autoridades del gobierno provincial y de la EPEC, además de inversiones en reparación de motores y ampliaciones edilicias. La personería jurídica de la cooperativa llegó con el decreto número 1299 del 5 de febrero del 60, dando nacimiento formal a la Cooperativa Eléctrica de Luz y Fuerza de Villa Huidobro Limitada. Luego de diversas gestiones infructuosas ante EPEC para lograr la interconexión con la línea que llega a la vecina localidad de Huincarrenancó, el presidente del Consejo de Administración, Esteban Bocheto, informa a los miembros que ha mantenido reuniones con el ministro de Obras y Servicios Públicos de Córdoba sobre el problema de la alternización. La autoridad cordobesa propone realizar la interconexión con la entonces nueva línea de alta tensión que va desde Realicó a Rancul, en La Pampa. En marzo-abril de 1975 se terminaría la obra de alternización e interconexión de todos los usuarios al nuevo sistema, pudiendo de esta forma paralizar las máquinas de la usina. El 29 de diciembre de 1978, el Consejo de Administración propone algunas modificaciones de forma del estatuto, quedando redactado el artículo más importante de la siguiente manera. Bajo la denominación de Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos y de Crédito, Villa Huidobro Limitada, continuará funcionando la antes mencionada Cooperativa de Electricidad y Fuerza, Villa Huidobro Limitada. Luego del cambio de nombre o razón social y la ampliación del objeto social de la cooperativa, se pusieron en marcha nuevas ideas desde el seno del Consejo. Uno de estos proyectos, acorde a los nuevos tiempos, fue la prestación del servicio de sepelio a los asociados. En principio y durante varios años se alquiló una casa propiedad de la señora Teresa Grosso de Tuninetti, hasta que se construyó una sala propia con las comodidades necesarias para que el duelo pudiera ser llevado de la manera más apropiada. Otro servicio que mutó luego de su origen fue el de ambulancia, prestado durante cierto tiempo por la misma cooperativa, hasta que en el 2005, y en pro de eficientizar el mismo, se firmó un acuerdo mutuo con el municipio, cediéndole la unidad y dejando la coordinación según la necesidad que considerara el Hospital Municipal Arnaldo Garófalo. En 1980, la cooperativa construye lo que hoy es el tinglado taller y depósito de la subestación,
Desde mayo de 1978 hasta marzo del 2011, prestó sus servicios el ingeniero Guillermo Adamoli y en 1985 se presupuesta y realiza el montaje correspondiente a la subestación de rebajes de la calle Pampa y Alvear. La obra fue realizada por el señor Jorge Pico y operarios de esta cooperativa, bajo la dirección técnica del ingeniero. El 24 de noviembre de 1985 entra en funcionamiento, brindando mayor seguridad y eficiencia al servicio eléctrico local. Más adelante, y por la demanda cada vez mayor de energía, en 1986, el Consejo de Administración contempla la posibilidad de comenzar a brindar el servicio de electrificación rural y asistir en su necesidad a los productores del sector. En 1986, el bioquímico César Guasaroni, recientemente radicado en la localidad, acercó una propuesta innovadora al Consejo de Administración. Dicha propuesta consistía en prestar el servicio de televisión y distribuirlo a través de un circuito cerrado de cable. Quienes lo adquirieran deberían pagar un abono por el mismo. La Ley de Radiodifusión, en el artículo 45, establecía que las licencias se adjudicarán a una persona física o a una sociedad comercial regularmente constituida en el país. A partir de estas limitaciones, los miembros del Consejo de Administración de la cooperativa debieron realizar las gestiones necesarias para crear a Sur Televisora Cable, sociedad anónima. Y así, Héctor Casó, Juan Manuel Canseco y Elvio Andrade prestaron su conformidad y nombre para darle forma al proyecto en beneficio de la comunidad. Más adelante, se crearía el directorio de Sur TV Cable para que atendiera específicamente las necesidades del circuito cerrado y el canal local. En 1995, y tras una escalada importante de interés por este servicio, avances tecnológicos por medio, la cooperativa participa como miembro fundadora de la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión Colsecor Limitada. Así, se pudo avanzar rápidamente en la recepción de nuevas señales, mejorando sustancialmente el paquete de canales ofrecidos a precios razonables por la negociación en conjunto. Aunque forma parte de la misma trama, es necesario destacar el compromiso de la cooperativa y sus miembros de consejo con la comunidad al crear una señal propia con producción original. La finalidad, generar un canal de comunicación que informe, eduque y entretenga. A partir de 1991 y aún hoy, por la pantalla de Canal 11, se reflejan eventos de gran variedad temática con coberturas en vivo o como material grabado. Gracias a esta inversión social, es que el tiempo queda atrapado en horas de archivo de video, pudiendo revivirlas en cualquier momento. Desde el año 1920, nuestra comunidad tuvo interés por el agua corriente y potable, pero los sucesivos intentos de traer este servicio a la localidad se vieron impedidos por los altos costos y la lenta burocracia. Investigaciones realizadas desde la Dirección General de Hidráulica, comenzada la década del 90, aseguraban la existencia de un reservorio natural que permitiría abastecer a Villa Huidobro de este vital recurso. Ya en el 97, luego de una reunión con el intendente municipal, se comenzó a estudiar en el Consejo de Administración la posibilidad de brindar el servicio de agua a través de la cooperativa a toda la comunidad. Allí nació una alianza estratégica entre el municipio y la cooperativa con el fin de hacer realidad la prestación del tan ansiado servicio. A partir de 1998, la realidad del agua para Huidobro tomó cuerpo definitivamente. Se contrataron los servicios del ingeniero Julio Allais y se definió el sistema de doble cañería para el agua corriente y potable, así como la batería de pozos para alimentar el consumo. También durante este periodo se proyectaron los cálculos de materiales y personal para realizar el canal mayor, para construir la planta de potabilización y para analizar el agua, tarea delegada en el ingeniero Juan Struch. En el año 2000 se establecieron las bases reglamentarias para la ejecución de la obra y se fijó el importe que el frentista efectuaría como pago a la contribución de mejoras. 2 años más tarde, la obra cobró vida definitivamente. Primero, las máquinas retroexcavadoras con la red troncal, luego la construcción de la planta potabilizadora y los tanques de reserva. En la actualidad, se cuenta con más de 27 pozos de captación y más de 1.600 conexiones domiciliarias.
En 1997, y nuevamente pensando en el sector productivo, el Consejo de Administración le da forma a otro servicio de rápida utilidad como lo es el de la báscula pública. En el mismo predio que la planta potabilizadora, se instala la balanza para ganaderos y agropecuarios. 3 años más tarde, es decir, en el 2000, y por el auge de la producción de miel, un grupo de apicultores solicitan al Consejo de Administración construir una sala de extracción. Los miembros deciden darle viabilidad al proyecto y se compra una quinta de 2 hectáreas, más la maquinaria necesaria para la extracción y el acopio de miel. Con gran celeridad, el emprendimiento se pone en marcha el mismo año. Volviendo a cuestiones tecnológicas, en el 2005, Colsecor comienza a brindar el servicio de Internet vía satélite y nuestra cooperativa es una de las primeras en incorporarse al servicio. Por la lejanía de la autopista informática, esta era una necesidad urgente y de tal medida fue tomada por los asociados que se transformó en el servicio no esencial de mayor demanda sostenida. Para mejorar aún más y ampliar la prestación, se trabaja arduamente en el tendido de la fibra óptica y así quedar unidos a la red digital sur. También como adhesión a los emprendimientos de Colsecor y en virtud de cubrir nuevas expectativas, se trabaja en la prestación de un plus para la televisión, poniéndose en funcionamiento la televisión digital en alta definición. Este servicio apunta a satisfacer las mayores y actuales demandas de los abonados ante ofertas privadas de mucho mayor valor. Referido también al sistema de comunicaciones, destacamos finalmente el convenio con la empresa Claro, que permite como nuevo servicio de la cooperativa adquirir líneas telefónicas de uso corporativo. En sus más de 50 años, la cooperativa ha sabido alcanzar algunos de sus sueños. Quizás otros aún no han llegado y parecen utopías. Parafraseando al escritor uruguayo Eduardo Galeano, la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.